5 años sin ir a mi casa porque me enojé mucho, como que fui una vez y vi cómo estaba todo y no volví más. Sí, pero siempre lo hablamos, digo. Si nos hacemos una performance Diógenes, se curaba tu vieja o nos enfermábamos nosotros y nos volvíamos unos basureros. O sea, se me pone un poco terapéutico. Si vas a la casa de mamá hay cosas de... Es como una especie de museo del paso del tiempo y de las cosas que la gente tira y que ella junta. Yo llego como espectador del trabajo de Celia Argüello y de Juan Pablo en lo que era el proyecto Diógenes, una serie de obras inspiradas en este síndrome. Fui a ver la primera obra del proyecto Diógenes que hicieron, una obra alucinante. Convirtieron el Teatro Brío, que tiene el Teatro Brío tiene la particularidad de que es una casa, no es un teatro en el sentido tradicional, de escenario y butacas. Y entonces la obra era, bueno, entrabas a una casa porque una señora te abría las puertas de su casa y ese lugar estaba totalmente lleno de objetos, como era un espacio obturado que apenas podías pasar, tenías como que había pasillos para transitar. Y ibas conociendo un poco a la señora y a unos bichos, unos seres que vivían en la casa, que estaban hechos de cosas, de pedazos de alfombra, otros de pedazos de botellas, otros de bolsitas. Y bueno, como que tuve como una fascinación por lo que estaba viendo. A la vez había como un mensaje bastante críptico, ¿no? No se entendía muy bien por qué estaban contando eso y de la manera en que se estaba contando. Con el tiempo y a través de Nadia Jackie, que es la productora, que es mi pareja también, yo me entero que los chicos querían hacer una película sobre el proceso. O sea, Nadia los conocía de la vida, sobre todo a Juan Pablo. Y bueno, ella empezaron como a tratar de generar una película de esto, pero no estaban como encontrando como la forma cinematográfica, porque ellos querían como retratar un poco lo que las características particulares de este proceso creativo y un poco lo que era hacer teatro, artes escénicas de manera independiente, ¿no? En este país. Y bueno, yo me sumo en el momento en el que me entero que la mamá de Noemí, la mamá de Celia, Noemí, tenía este trastorno. Entonces dije, bueno, pará, hay algo como muy fuerte de explorar que le termina como de dar sentido a una narración posible y a la posibilidad de explorar un poco la idea de... que alguna vez estudiamos todos seguramente en teoría del arte sobre el arte como una posibilidad de sanación. Se van a encontrar con una película sobre un proceso artístico particular donde se funde lo privado con lo artístico, borrando los límites y mostrándolo de una manera humana, de una manera natural, sin esteticismo, sin romanticismos, y bueno, un poco cierta idea de por qué a veces uno hace lo que hace, ¿no? En este caso, es una hija intentando rescatar a su madre de una problemática. La película la vamos a estrenar este viernes 3 a las 19 horas en el Centro Cultural San Martín, en la sala de documentales, una sala hermosa que tiene el Centro Cultural. Todo el mes de junio va a estar dos fechas semanales. Los cambios de fecha son un poco un lío, así que está bueno que sigan nuestras redes. Un bolso lleno de carteras es el Instagram y el Facebook, y vamos publicando las fechas y cualquier otra fecha nueva que se vaya agregando.